noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:03 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Decía el filósofo inglés Francis Bacon, quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Y quien no se anima a pensar es un cobarde. Uno de los efectos más peligrosos de la pandemia es que secuestró el debate público y nos puso a conversar casi exclusivamente de temas relacionados a ella o a sus consecuencias. Esta noche quiero salirme un poco de este secuestro y para ello invité a dos juristas que nos van a explicar los conceptos que desarrollan en su libro Derecho Penal del Enemigo, que están próximos a publicar. Se trata de los profesores en Derecho Penal Javier Llobet y Gustavo Chang, quienes abordan una serie de ideas sobre la justicia que tienen un enorme impacto sobre la vida contemporánea. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Se deben aplicar las mismas garantías para todos los ciudadanos, incluso para el enemigo. ¿A quiénes puede catalogarse como enemigos de la sociedad? De estos temas vamos a conversar ahora con el doctor por la Universidad Goethe de Frankfurt, Gustavo Chang, y el doctor por la Universidad de Friburgo, Javier Llobet Rodríguez. Buenas noches, don Gustavo y don Javier. Bienvenidos al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches al profesor Javier Llobet. Y buenas noches a todos y todas. Don Gustavo, para ir entrando en tema, cuando la gente común piensa en la justicia o en el derecho penal, lo ve como un montón de normas muy burocráticas, pero hay mucha filosofía detrás del derecho penal, mucho de pensar en qué tipo de sociedad queremos propiciar, ¿es así? Por supuesto, cuando nosotros hablamos de derecho penal, siempre tenemos que pensar necesariamente en modelos de ejercicio del poder, y en particular en modelos del ejercicio del poder punitivo o de la posibilidad o potestad que tiene el Estado de castigar a algunas personas. Puede haber modelos en que no existen restricciones para esa potestad de castigar, modelos autoritarios en que hay una mayor restricción de las libertades de las personas, menos garantías para el juzgamiento de quienes están siendo acusados de un delito, y por supuesto que hay un modelo de tradición jurídica liberal construido desde los planteamientos de grandes filósofos de la Ilustración y sobre todo de la influencia del discurso de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, que podemos denominar como derecho penal liberal o democrático, ¿verdad? Es bueno o esencial distinguir esto porque a veces no se capta esa diferencia y creemos que al hablar de derecho penal estamos hablando siempre de lo mismo, del mismo objeto. Don Javier, una de las críticas más frecuentes de la gente es que no todas las personas se sienten iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley, realmente. Pues uno de los principios de un Estado social y democrático de derecho es el principio de igualdad, igual el principio de dignidad humana. Los dos van unidos uno con el otro, precisamente como consecuencia de los desmanes que ocurrieron durante el periodo nacionalsocialista y durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, llevaron al establecimiento de una serie de declaraciones de derechos, de convenciones de derechos. Tenemos que hablar, sí, del principio de igualdad y que las garantías nos protegen a todos. Por eso, cualquiera de nosotros puede ser sometido a un proceso penal. Y, por supuesto, es importante este principio, digamos, de respeto a las garantías de todas las personas. Don Gustavo, ustedes ambos, los dos, don Gustavo y don Javier, estudiaron su doctorado en Alemania. Y esta idea del derecho penal del enemigo
nace del jurista alemán Günther Jacob. ¿Cómo definir el concepto del derecho penal del enemigo para el gran público? Bueno, primero que todo hay que hacer algunas aclaraciones, don Ernesto. El contacto inicial que muchos tuvimos con este tema se dio acá en Costa Rica, en la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. En mi caso, quien me puso en contacto con este tema fue mi profesor, el profesor Javier Llovet. Luego profundicé sobre el estudio histórico de este tema bajo la guía del profesor Cornelius Prittwitz en Frankfurt, en Alemania. A ver, estas ideas acerca de un derecho penal del enemigo son retomadas por Jacobs en algunos de sus planteamientos, pero los orígenes históricos de esos planteamientos, y estoy seguro que el profesor Javier Llovet puede aclarar esto de manera muy detallada porque es quien ha hecho estudios históricos más detallados en este país, podemos encontrar los antecedentes históricos de este planteamiento aún en autores anteriores a Jacobs, e incluso en algunos filósofos de la Ilustración o en algunos filósofos políticos liberales. Entonces es bueno hacer esta aclaración. Jacobs lo que hace es retomar planteamientos preexistentes ya en la doctrina penal y sobre todo en algunos autores de la filosofía política. ¿Cuál sería, don Gustavo, cuál sería el concepto? ¿Cómo explicarle el derecho penal del enemigo al gran público? En términos muy simples y coloquiales, la idea de que ciertos derechos y garantías que han sido tenidos como derechos de aplicación universal deben ser excepcionados para algunos grupos sociales o algunos sectores de la colectividad. En términos muy simples, eso es lo que significa. A ver, don Javier, en este concepto del derecho penal del enemigo, uno podría oler, descifrar un poco el germen de algún sentido totalitarista. Sin embargo, estas nociones de derecho penal del enemigo se van filtrando en la promulgación de leyes y en la legislación de países democráticos. ¿Es así? Sí. La diferenciación entre derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano la hace Günther Jacobs fundamentalmente en 1999, aunque tenía algún antecedente de él mismo en el año 85, y lo hace en el marco de estados democráticos, en gran parte describiendo una situación que se venía dando, digamos, sobre todo en la lucha contra, por ejemplo, contra el terrorismo o con respecto a la delincuencia organizada, pero al final de cuentas también termina justificando, digamos, este derecho penal del enemigo. Yo dentro del libro, digamos, cuando Jacobs hace esa referencia en Alemania, en un congreso en el año 99, los autores alemanes, incluso mi profesor Alvin Esser, lo asoció con la época del nacionalsocialismo y con el discurso de uno de los principales teóricos de esa época, que era Carl Schmitt, que había hecho la distinción amigo y enemigo. Sin embargo, hay que aclarar sí, que esa dicotomía derecho penal del enemigo, derecho penal del ciudadano, es propia de un Estado, la hace Jacob propiamente un Estado democrático, mientras que en el derecho nazi, más bien lo que existía era un derecho penal del enemigo y no existía ningún derecho penal del ciudadano porque no había garantías penales algunas. Más bien lo que podíamos hablar era diferentes grados de enemigos, unos más enemigos que otros, unos con menos derechos que otros, unos sin ningún derecho. Don Javier, a ver si le entiendo bien. ¿Es entonces el derecho penal del enemigo es una idea en la que a partir de esta teoría un grupo de ciudadanos, de personas que tienen comportamientos calificados como antisociales o que los pone en esa categoría de enemigos, se les aplican unas normas penales diferentes al resto de los ciudadanos, mucho más estrictas, o directamente no se los considera sujetos de derecho? ¿Es así? Sí, esa es la problemática. Nosotros tenemos la Constitución Política, toda una serie de garantías ante la justicia penal, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la prohibición de la tortura, entre otros.
en el derecho penal del enemigo, lo que lleva es a una relativización de esas garantías. Precisamente la concepción elaborada por Jacobs, esa dicotomía en 1999, adquiere una gran actualidad después del 11 de septiembre de 2001 y toda la legislación antiterrorista que se fue aplicando. Y entonces algunos autores incluso trataron de justificar, por ejemplo, la posible práctica de la tortura con respecto a los terroristas. También parte de lo que ha ocurrido es, por ejemplo, el mantener bajo custodia judicial, sin llevarlo a las personas ante un juez durante un periodo mucho más largo de tiempo. Precisamente lo que parte el derecho penal del enemigo es las garantías que usualmente rigen para todos, que están en la Constitución, rigen solo para un sector, mientras que algún sector de los sujetos a los que Jacobs les niega el carácter de personas, no tendrían esos derechos, se les relativizarían, digamos, se les disminuiría o se les excluiría totalmente. Don Gustavo, esta idea de tratar con procedimientos y normas diferentes a quienes se cataloga como enemigos ya se aplica en algunos lugares, como en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, donde se aplican métodos de interrogatorio que son técnicamente torturas ilegales de aplicar en otros estados de la Unión Americana. Este es un ejemplo de lo que comentan en su libro. Ciertamente, pero también, don Ernesto, hay ejemplos en Centroamérica, con las leyes antimaras en El Salvador, en Honduras, ¿verdad? Ahora, la importancia de recuperar este tipo de estudios es justamente entender cuándo surge en nuestra vida cotidiana y en nuestros modelos normativos planteamientos similares a esta negación o denegación de derechos, perdón, de derechos y garantías para ciertos sectores de la población. Quiero decir, los estudios históricos, como los que se realizan en este texto, en los aportes de don Javier y mío, sirven para que seamos capaces de ver en el presente si nos estamos acercando a esos modelos. Es importante enfatizar lo que explica don Javier. Jacobs comienza describiendo cuánto de un derecho penal del enemigo existe en la Alemania democrática, pero luego, más adelante, termina justificando su existencia. Esa descripción y esa justificación que hace Jacobs tiene antecedentes que van mucho más allá de las propuestas del derecho penal totalitario del modelo nacional socialista alemán. Uno puede leer en los textos originales de clásicos como Locke o Rousseau planteamientos directos en los que se indica aquel que dirija su acción contra el derecho debe ser tratado como un extraño, como un enemigo, y lo que merece ser aniquilado. Aunque nos sorprenda, esto viene a ser atenuado o viene a ser atemperado o a decir claramente esto no es posible en un modelo democrático hasta que tenemos el crecimiento y expansión del discurso de los derechos humanos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. A lo que usted pregunta, ¿hay ejemplos prácticos? Sí, hay ejemplos prácticos como el que usted menciona. Hay ejemplos también en ciertos modelos, proyectos de ley en Centroamérica. Y lo más importante, don Ernesto, yo diría que no solo tenemos que reparar en esos ejemplos en modelos normativos del derecho formal o del derecho formalmente vigente, sino cuestionarnos para nuestra vida cotidiana cuánto hay de derecho penal del enemigo en el derecho viviente, es decir, en las prácticas del sistema penal y de los subsistemas policiales y penitenciarios. Es decir, más que una pregunta exclusivamente doctrinal, debemos hacer análisis y estudios sociológicos jurídicos para analizar permanentemente cuánto del derecho penal del enemigo está ya viviendo en nuestros sistemas, independientemente de que tengamos un modelo formal liberal o de garantías en la letra de la ley. Don Javier, un ejemplo podría ser, y le pido su interpretación sobre el tema, es, por ejemplo, el proyecto de ley para crear una ley de exención de dominio, es decir, de quitarle las propiedades a quien se presume
que las obtuvo de una manera ilegal o ligada al narcotráfico o al crimen organizado, pero sin tener pruebas de que eso efectivamente ocurrió. Este proyecto que está en la corriente legislativa costarricense podría ser visto de alguna manera así, con esta filosofía del derecho penal del enemigo. Sí, el derecho penal del enemigo en el desarrollo ya condiciona determinados tipos de criminalidad en particular en los que tiene aplicación. Entonces, sí, la criminalidad organizada, los delincuentes habituales, los terroristas, casos también de pedofilia, por ejemplo. Y nosotros dentro de la maestría en ciencias penales, en su momento emitimos un pronunciamiento en contra de este proyecto de ley, en cuanto a que el proyecto de ley iba en contra de una serie de garantías propias de un Estado de Derecho, en particular en relación con garantías como la presunción de inocencia, que no solo rigen en materia penal, sino también en materia administrativa, de sanciones administrativas. Ese es un aspecto así, en que hemos mantenido sí, una controversia con otros sectores del país que pretenden sí, que en materia sancionatoria administrativa no rigen principios como este, pero sí es un ejemplo de este derecho penal del enemigo que se da mucho en ese tipo de delincuencia y en las normas que se han ido aprobando. Me gustaría, don Gustavo, me gustaría regresar por una pregunta anterior que pasamos con don Javier, y es esa percepción del público, y yo hacía la pregunta de una manera retórica. Todos somos iguales ante la ley. Hay muchas personas que sienten que hay una asimetría en la capacidad del ciudadano común de enfrentar la ley, de enfrentar el sistema de justicia. Reflexionemos un poco sobre eso, porque hay asimetría en la capacidad de contratar, por ejemplo, asistencia legal. Un estudio que hizo el colega Alejandro Fernández hace algún tiempo demostró estadísticamente que cualquier persona está en inferioridad de condiciones de enfrentar al sistema judicial si tiene una defensa pública o si tiene una defensa privada. Es decir, ya no seríamos todos iguales ante la ley. Para responder su pregunta, don Ernesto, yo quisiera recurrir a dos conceptos básicos de la sociología del derecho. El primero de ellos es el concepto de vigencia o eficacia formal de las normas y, por supuesto, de los principios jurídicos y los principios jurídico-constitucionales. Y el otro es el de eficacia material de las normas. Con lo primero, hacemos referencia a que una norma o un principio constitucional, una norma de principio, esté debidamente instalada en el ordenamiento jurídico, adecuadamente vigente, formalmente aprobada, publicada, es decir, rige como norma. Este, en el caso del principio de igualdad, es un horizonte normativo al que no se debe renunciar nunca. La igualdad ante la ley debe ser una meta permanentemente. Lo que pasa es que la descripción de una norma de tal naturaleza, o la enunciación, digámoslo más precisamente, de una norma de tal naturaleza, no dice aún absolutamente nada sobre el grado de vigencia real o material que tiene esa norma. Nosotros no podemos pretender describir la realidad, por ejemplo, de la práctica del sistema penal costarricense a partir de lo que dice una norma que debería ser. Las indagaciones sobre el grado de vigencia material, sobre el grado de aplicación efectiva o real que tiene el principio de igualdad, tienen que hacerse desde estudios criminológicos, desde estudios sociológicos jurídicos, justamente abordando variables como la que usted presenta. ¿Existen o no diferencias en la calidad de la defensa ejercida por funcionarios públicos, por defensores públicos, dicho sea de paso, hacen una enorme y gran labor cotidianamente con aquellas defensas que hacen defensores particulares o privados, muchos de los cuales también hacen una gran labor? Estas indagaciones no pueden partir de presunciones, no pueden partir de lo que la norma diga que debe ser.
debe indagarse en la realidad de los hechos, si existe o no una afectación del principio de igualdad. Don Javier, desarrollando un poco el concepto, ¿podría aplicarse el derecho penal o la noción del derecho penal del enemigo a situaciones como las que ocurren, por ejemplo, en el sistema penitenciario estadounidense, en donde el sesgo hacia los afroamericanos en el sistema penal es mucho mayor, y los latinos y los pobres, que contra otros sectores de la sociedad? Es decir, indirectamente se les está aplicando a esos sectores sociales y a esos grupos etarios una norma, una especie de derecho penal del enemigo, en donde son castigados de una manera mucho más severa que el resto de los sectores. Sí, el derecho penal del enemigo usualmente se habla, el mismo Jacob lo reconoce, como un derecho de autor. Y muchas veces eso envuelve un sesgo también selectivo. Con respecto al sistema penal de los Estados Unidos, precisamente hay una serie de investigaciones que revela el trato diferente que se le da a los afroamericanos con respecto a otros sectores de la población. Primero, más discriminatorio, digamos, desde el punto de vista estadístico, se ve con respecto a los afroamericanos, después a lo que llaman ellos los latinos, y otro con respecto a las otras personas, ¿sí? Y es claro que se refleja en las estadísticas penitenciarias, de modo que algunos autores incluso han hecho referencia a eso, de comparar lo que llamaban cárcel y gueto, y mencionaban un gueto, es lo que existe, digamos, dentro de eso, a raíz de esa discriminación. Igual se ve en relación con la aplicación de la pena de muerte. Bueno, la aplicación de la pena de muerte tiene muchas más posibilidades de ser ejecutada y dispuesta y ejecutada con respecto a las personas afroamericanas. Yo diría que sí, por supuesto, y todo eso está muy relacionado con uno de los temas también en los que tiene mayor aplicación el derecho penal del enemigo, que es con respecto a toda la problemática de las drogas dentro del mismo Estados Unidos de América, y con respecto a las condenas, bueno, y en su momento con respecto a las llamadas leyes de tres strikes, que llevaban a una condena también de por vida, incluso o algunos hechos de menor importancia. Don Gustavo, ¿cuándo sale el libro y cómo será la presentación en estos tiempos de pandemia? Estamos hablando de un libro que está próximo ya en el horno, quizás hemos despertado en algunas personas el interés por leer, por acercarse al tema. Entonces, ¿cuándo sale el libro? ¿Quién lo publica? ¿Qué editorial lo publica? ¿Y cómo será la presentación? El libro será publicado el 24 de este mes bajo el sello de la Editorial Jurídica Continental. Pues agradecemos el apoyo de siempre del señor Gerardo Bonilla, quien es el propietario de dicha editorial. Y pues por las razones mismas que encierra y conlleva la pandemia, pues se va a limitar a su publicación y difusión, y no está pues efectivamente planeada ninguna presentación ni por vía informática o telemática hasta este momento. Esperamos obviamente en algún momento cuando esta pandemia vaya bajando en su grado de incidencia, puede realizar una presentación formal adecuada. Bueno, es un gusto poder reflexionar, poder interactuar primero con juristas de la talla de ambos, pero también poder salirse un momento de la caja. Muchas veces estos fenómenos se ven como algo ajeno, que no aplica a la cotidianidad, y ya vemos que se trata de cosas que estamos muy cerca de aterrizar, como en este caso la posible promulgación de una ley de exención de dominio que podría quitarle la propiedad a alguien, por ejemplo. Yo les agradezco a ambos, no solo por el libro, sino por el tiempo que le dedicaron a la audiencia de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias, don Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.
Buenas noches y a ustedes, gracias por estar ahí. Los invito a pensar, los invito a que reflexionemos. Es bueno salirnos por un momento del pensamiento cotidiano y tener estos cruces que nos permiten abordar temas diferentes. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.